cosa que hacer. Bienvenido. Bienvenido. Ay, la mosca, espérate, es la mosca que dijo. No, mi boca no, porque estoy hablando. Ah, si tengo con la cara, tía, que no le dé vergüenza. No tengo vergüenza, tengo pena. No tengo vergüenza, tengo pena. No, dice Raúl, alzaste la cara, no seas sinvergüenza. No, sinvergüenza no tengo, pena tengo. Ay. No, la mi mamá si no levanta la vista. Ni porque la estoy metiendo. Ni lo dije. No le dicen que si sale es porque te dicen dónde va y ella lo lleva. Corto nomás, por favor. Corto nomás, por favor. Porque si no sea que se cae nuestra cazuela, sí. Y luego qué vamos a hacer. Y cuidado, porque... Ya veo, ya lo puso nerviosa, ya sí. Está tirando sí, este el mole. No, mejor ya cambio y por allá van a hacer otro también. Falta que grabe cuando va a ser el arroz. Oiga, no solo se va a ¿cómo se ve? Vas por favor, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Ayúdate. Thank you.
fuerte aplauso para nuestra quinceañera. Padrino, ¿alguna indicación, padrino? No. ¿Ya? La llevan de brazo, tú de un lado, ¿no? Y ella. Entonces, la foto. Atrás, campelando. Campelando, acá atrás. La niña que va a agarrar este. Hacemos una pausa ahí para que vayan los músicos adelante. Sí, que vayan los músicos adelante. Sí, compadre. Un momento. Ahora sí, échense los músicos adelante. Músico. Gracias. Sí, para allá. Sonriendo en la foto, sonriendo en la foto. Va. Va. Acá, vénganse para el centro. Sí, arriba de para acá. Sí. Para acá. Acá, acá el centro de la. ¿De qué lado? Vamos para acá. Acá. Sí, allá. Vamos a la vuelta. Ah, para allá. Sí. Vas del otro lado. Yo también. Vamos. Déjate una foto, nos va a tomar un gran diferente. Es el momento para los que se quieran tomar foto con la quinceañera, porque después de misa, mi amor, vente, vamos a tomar una foto. Aprovechando que estamos, dame permiso. No seas del otro lado, mi amor. Chiquita, estabas ayer y mira ahora. Sonriendo. Bien, me dicen fotógrafos. Sí, nosotros lo hacemos. Whisky, dijimos ya. Acá. A ver, uno que dijo eso. Eso, padrinos. ¿Sus padrinos? Padrinos. Chambelanes. Me pasa para acá, chiquito. Listo. Ahora sí vamos. Ahora sí agarren. Vámonos para hacer sed. No, no es zapatilla.
We'll be right back.
Bienvenidos, vamos a dar una pausa, nos vamos a tomar un vaso con agua y posteriormente emprenderemos el recorrido, por favor. Entonces, un poquito de paciencia, les van a dar un refresco, un vaso con agua. We'll be right back.
que seas una buena ciudadana para nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 5 minutos y nos vamos. Ya. Ya. ¿Alguien más que falta? ¿Tu abuela qué? Con mi tío. Ah, te la estás tomando. Sonriendo, Juan, sonriendo. Estás muy serio. No, tú no eres de los que estés serio, sonriendo. Ya tomé. Sí, por favor. Sí. Ahí va el señor de Fernando. A la izquierda y luego a la derecha y luego atrás a la derecha. Sí. Porque van a tener la curiosidad. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Si la ven, dale. Vamos, ahora sí. Acostando la religión. Thank you.
Thank you.
Esa Eucaristía para agradecer a Dios por la vida que le concede a Leslie Sofía, esos 15 años que le concede, y ella da gracias por ellos, junto con su familia, con sus padres, si tienes papás, ¿verdad? Papá y mamá, hermanos, padrinos, bueno, junto con todos los que la acompañan en este día tan especial. Vamos a agradecer a Dios con esta celebración de la misa. Leslie Sofía, la iglesia te da la bienvenida y se junta con toda tu familia para celebrar contigo este día en que celebras tus 15 años. Esa celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como una aceptación de los deberes de la vida que la vida lleva consigo, cuando la vives según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir quiere decir crecer, y crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones y hacer compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. En este espíritu de fe, entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina y pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas. Con el agua que nos recuerda nuestro bautismo y también signo de purificación de nuestros pecados. Pasamos para celebrar la misa. Reconocemos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedir la celebración de la misa nunca debe de ser como algo que pues tiene que ser así porque pues todo el mundo lo hace, porque muchas veces lo da como una superstición. Si no lo hago, pues quién sabe, a lo mejor no me va a ir muy bien en la vida, ¿no? Y más cuando se trata de una quinceañera, a lo mejor no me va bien. Entonces la misa termina siendo como si fuera un talismán, un amuleto, quién sabe, ¿verdad? Pero celebrar la misa es agradecer. La misa o la Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias por la vida, acción de gracias por todos los bienes recibidos. Acción de gracias, pues, por la salud, dar gracias por la familia, dar gracias por los amigos, ¿sí? Dar gracias por las personas que conocemos, que me conocen, que a lo mejor pues tenemos algo de amistad. Dar gracias por los compañeros de la escuela, por los compañeros del trabajo. La vida del creyente debe de ser un continuo acción de gracias. El creyente católico tiene que ser agradecido siempre, toda la vida. Hemos escuchado algunas lecturas, esa lectura del profeta Isaías, que comienza diciendo el profeta, bueno, la lectura del profeta Isaías comienza diciendo: no temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Lo que debemos entender de esa primera parte de la lectura es que para Dios nosotros no somos uno más. Para Dios nosotros no somos alguien del montón, sino que somos cada uno de nosotros personas especiales. Se interesa Dios por nosotros. No pasamos desapercibidos ante Dios. A Dios sí le interesamos. ¿Y por qué le interesamos a Dios? Pues porque somos obra de sus manos. Somos sus hijos. Y esto, ¿verdad? Pues esto vale la pena tenerlo presente cuando en la vida nos visitan los problemas, las adversidades, cuando se presentan las dificultades en nuestra vida, cuando nos visita el dolor, la tristeza, cuando llega la depresión. ¿Saben por qué el ser humano se deprime? Porque no ha hecho suya una frase, ¿verdad? Que una frase que luego la traen en los autos, ¿no? Se me hace muy interesante esta frase que dice: no le digas a Dios que tienes un problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Es una frase, ¿verdad?, muy interesante, que deberíamos de tenerla siempre, ¿verdad?, en nuestra vida.
cuando vienen esos problemas. ¿Y por qué? Porque esa frase está manifestando, ¿verdad?, una confianza enorme en Dios. ¿Y en qué nos basamos? Pues en la palabra de Dios. Lo que hemos escuchado hoy, ¿verdad?, es una promesa de Dios. No temas, que yo estoy contigo. Aunque pase ríos, aunque pases fuego, nada te hará daño. También San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, parece que es el versículo 28, dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿El hambre? ¿La dificultad? ¿Qué nos apartará? ¿Qué cosa nos puede apartar del amor de Dios? Y dice: todo acontece para bien de los que aman a Dios. Los problemas que vienen en la vida muchas veces son problemas ocasionados por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones. Muchas veces problemas acarreados por nosotros mismos. Nos gusta jugar con fuego, pero no porque hemos escuchado la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad?, que no nos quemaremos. La niñez, comenzar una etapa de juventud, que pues es una etapa también de mucha dificultad como joven, ¿verdad? Los jóvenes, cuando somos jóvenes, a esta edad más o menos, pasamos por una situación pues que sentimos como que nada nos satisface. Y siempre andamos, ¿verdad?, buscando cómo llenar esos vacíos. Dicen que esta es una etapa, ¿verdad?, de la adolescencia y la niñez, la etapa del chocolate, o la edad del chocolate, ¿no? ¿Sí sabían eso? La edad del chocolate. Que todo les choque y nada les late. O sea que una etapa de rebeldía muchas veces, ¿sí? Todo les molesta, no está de acuerdo con nada, se empiezan a cuestionar todo. Y muchas veces los pobres papás, ¿no?, tienen que lidiar con este hijo o esta hija, ¿no?, rebelde. Bueno, pues la fe siempre nos enseña, a ser pacientes, tolerantes. O sea, nuestra fe en Jesucristo siempre vamos a tener esa enseñanza, ¿no?, la paciencia, la tolerancia, ser caritativos, saber pues encontrarle, ¿verdad?, el bien, el lado bueno a las cosas negativas. No todo lo que se presenta, ¿verdad?, pues es malo, pero no tampoco todo pues vamos a considerar como bueno. Y entonces ahí es donde necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, que nos vaya ayudando a discernir pues esas cosas que realmente me hacen bien en la vida y qué cosas me hacen mal, y saber renunciar a eso que me perjudica. Esta es la edad, esa es la etapa y que jóvenes, ¿verdad?, pues se enfrentan a un mundo pues como lo encuentran. ¿Cómo está ahorita el mundo? ¿Cómo está nuestro mundo hoy en día, ¿no? Muchas veces nos quejamos que en nuestro tiempo era más difícil, o muchas veces decimos que en nuestros tiempos era diferente. Pues sí, es que la verdad es que era diferente. No, porque no, la etapa que cada uno vive pues es
la experiencia de cada uno. Muchas veces pensamos que era la mejor o que era la peor, ¿no? Pero no, pues a cada cual toca vivir pues sus etapas, ¿no? Las diferentes etapas de la vida, pues esa es su experiencia. Y sobre todo, pues sí, porque mucho la familia. Si tienen hermanos, si no tienen hermanos, si cuántos hermanos son, si tienen papás, si tienen papás, cómo son los papás. Sí, claro que incluye todo eso. Pero todos lo tenemos que vivir, pues lo que nos toca vivir. Pero, pues, ¿podemos prescindir de Dios? Pues sí. ¿Podemos prescindir de Dios? Sí. O sea, bueno, seguramente me da más de lo mismo acá de cómo. En este momento, desde Sofía, va a hacer una oración de consagración. Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo. Para santificarme, quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón y amando a los demás, para que al caminar con Jesús en esta vida merezca alabarle junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Desde Sofía, que este compromiso que has hecho, Dios lo lleve a su feliz término. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe de Dexter y Sofía, para que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos, roguemos al Señor. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios por ellos a través de los alivios y necesidades, roguemos al Señor. Por todos nuestros parientes y juntos, para que gocen de la bendición de Dios en el cielo. Te rogamos, Señor. Por todas nuestras intenciones personales que están en el mundo de nuestro corazón, y por todos aquellos que les debemos orar para que reciban las gracias que necesitan, te rogamos, Señor. Pedimos por Arturo Vázquez Hernández, Abigail Domitila Vázquez Nicolás, son los padres de Leslie y Sofía, por Jonathan Tomás Nicolás Hernández, Adrián Ulises Nicolás Hernández y Jesús Vázquez Ortiz, por ellos roguemos a Dios. Te rogamos, porque lo necesitamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Thank you.
Oremos. Señor, fieles a tu mandato, acabamos de compartir alegremente este banquete eucarístico. Es la señal de nuestra unidad contigo y con nuestros hermanos. Ahora, cuando nos despedimos de tu templo para celebrar el banquete, te pedimos que tú y tu Madre Santa nos acompañen en nuestra fiesta, como lo hiciste en las bodas de Caná, que nos preserves firmes en la fe, siempre llenos de esperanza y unidos en el amor verdadero. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos los presentes. En nombre y en representación de la familia Vázquez Vázquez, en especial del ciudadano Arturo Vázquez Hernández, la señora Abigail Domitila Vázquez Nicolás y toda la familia en casa, queremos invitar a todos aquí presentes, en especial Leslie y Sofía, para que nos acompañen a compartir un vaso con agua, un pedazo de pan, de manera conjunta, tal como hoy presenciamos la ceremonia religiosa por los 15 años de Leslie y Sofía. Vamos a salir, los padrinos van a llevar de brazo a Leslie, pasaremos al Palacio Municipal por nuestra autoridad, conforme a la costumbre. Nos trasladaremos al domicilio de la señora Domitila. Hacemos la invitación a los integrantes del coro, a los comités del templo, porque en otras ocasiones nos han dejado abandonados, no nos quieren apoyar, y ustedes han sido partícipe de esta ceremonia tan honrosa. Muchísimas gracias, Padre, por permitirme el micrófono. Si le es posible, compartir un vaso con agua. Lo invitamos. Muchas gracias. Leslie Sofía, que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha terminado. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Le damos un fuerte aplauso a Leslie Sofía. Thank you.
esperar tantito que venga la gente porque se quedó muy atrás la gente. Espera. Pero bueno, ya me alcanzó. Sí, sí, sí. Hay que esperar mejor que se vean de la banda. Que sea un ratito acá, ¿sí? No, no, ahí está bien. Porque entramos. Sí, vamos bien así como vamos. Se integre. ¿Lo vas a echar adelante? Sí, adelante. Porque sí. Está, porque sé que entraba primero por la comida, pero bueno, ah, sí. No pasa nada. Ya te esperan y ya entra ella. Sí, dale. Sí. Tiempo. Tiempo, pausa. Thank you.
Thank you.
mi compañero, por favor. De adelante. Atrás. Acá atrás. Hasta allá. ¿Pasa? No. Vamos a ver qué pasa, pero... Pase. Pásenle. Ya. Ya creo que ya está. ¿Sí? No te va a estar hasta... Hasta allá la mesa. Eso está. ¿Qué pasa, no? Ahí. Creo que ya pasó. ¿Dónde dejamos la autoridad? Está desde frente acá, ¿no? Aquí te quedan. Los abuelos, chambelán, padrino. Papás, padrinos de este lado. Pásenme. Ustedes de ese lado ya. ¿Por qué vengan que se caiga? ¿Qué? ¿Para que no me vean? Con permiso. Papás, aquí de este lado. We'll be right back.
Thank you.
Agradecemos infinitamente la noble
invitación que le hicieron al ayuntamiento. Felicitamos a la familia Vázquez Vázquez, al padre Arturo y a la mamá Abigail, y sobre todo a Leslie Sofía, que el día de hoy cumple sus 15 años y le deseamos la mayor felicidad durante toda su vida. Pido un enorme aplauso para ella. Gracias por su atención y por su invitación. Feliz tarde a todos.
Para la quinceañera, estamos pidiendo a todos los invitados para que se pasen aquí al fondo donde está el escenario del grupo que vamos a pedir para que ya